Adelante, buenas tardes. Mario, buenas tardes. Nosotros queríamos conocer las impresiones del vocero de Fuerza Popular, Julio Gago, respecto a lo que ha declarado el presidente Ollanta Humala, tanto sobre el caso de Alejandro Toledo y también por el de Alan García, entre otros temas de coyuntura. Congresista, hemos escuchado hace unos minutos al jefe de Estado decir que aquí nadie tiene corona, que no se va a blindar y que no se ha hecho un pacto ni su partido es un ángel de la guarda, en referencia al caso específico del expresidente Toledo. ¿Usted cree que efectivamente la bancada de Gana Perú no intentará blindar, digamos, a su aliado político aquí en las investigaciones que se siguen en el Congreso? Bueno, Fuerza Popular ha venido exigiendo esto al gobierno desde el inicio justamente de la investigación del caso Toledo. Y hemos visto, y ustedes mismos, los periodistas han visto día a día, cada vez que hemos hecho una comisión, una sesión ordinaria o extraordinaria, cómo se blindaba Alejandro Toledo. Yo espero que ahora lo del Partido Nacionalista le hagan caso pues al presidente de la República, que efectivamente se cumpla, que no se va a blindar en absoluto con respecto a Alejandro Toledo en la comisión de fiscalización. ¿Se puede entender estas declaraciones del presidente Ollanta Humala entonces como un anuncio que se le está dando a su propia bancada para que no lo blinde? Bueno, este es el segundo anuncio, pues ya también lo dijo anteriormente, bueno, lo está volviendo a repetir porque se debe haber dado cuenta que efectivamente lo siguen blindando. Esperemos pues que no se blinde y que actúen con total neutralidad referente al caso Alejandro Toledo, como actúa Fuerza Popular. Aquí no hay ningún tipo de apasionamiento político ni cosa por el estilo. Aquí lo que quiere la fuerza política y lo que quiere el pueblo peruano es que se llegue a saber si hubieron actos de corrupción más que suficientes, en este caso Toledo, en la compra justamente de las casas de Casuarinas y la oficina de Orlín. El presidente Ollanta Humala también se ha referido al caso de Alan García, señalado que hay que se pide amparos para desprestigiar a la mega, bueno, a una comisión en referencia a la mega comisión, y ha señalado que estas investigaciones expresidentes afectan la imagen del país. Bueno, efectivamente afecta la imagen del país, también está afectando la imagen del Congreso. Hay que tener en cuenta que el Congreso de la República, los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo. El poder legislativo es un poder totalmente autónomo, y tengan la seguridad que no solamente en el caso de Alan García, sino también en el caso de Alejandro Toledo o cualquier otra persona que sea investigada a través de una comisión, aquí en el Congreso de la República se respeta el debido derecho. Pero hay que tener en cuenta, el Congreso de la República, este poder legislativo, no sentencia. Solamente da conclusiones que las acerca al Poder Judicial. El que resuelve un caso verdaderamente, si lo sentencia a favor o en contra, es el Poder Judicial y no el Congreso de la República. Bueno, de los presidentes que también darían una mala imagen, aunque no lo ha mencionado, sería Alberto Fujimori, que es el único que ha sido condenado. Bueno, todos sabemos, y el pueblo peruano sabe, los 30 millones de peruanos, que el juicio de Alberto Fujimori, más que todo, es un juicio político. Él está condenado efectivamente, pero no ha habido ninguna prueba que evidencie para estar en esa situación. Por eso decimos nosotros los fujimoristas, esto ha sido un juicio político y él está indebidamente. Lógicamente tiene que afectar la imagen cuando un presidente está en la situación del presidente Fujimori. En el fujimorismo hay una división dentro de su partido. Hemos visto a Kenji Fujimori advertir a alguno de sus miembros, se mencionó en algún momento que usted también, que no ninguneen las opiniones de su padre, quien había señalado, había recomendado al gobierno regresar al PRONA. Aparte de Kenji Fujimori ser mi colega, es un gran amigo, no de ahora, sino de hace muchísimos años atrás. Y quiero decir que Kenji Fujimori en ningún momento se ha referido a mi persona, ni tampoco a ningún congresista de la República. Él ha hablado que cualquier persona que ningunee al presidente de la República tendría que verse con las bases. Yo no me siento aludido. Y con referente al Twitter del presidente Fujimori del PRONA, yo quiero decirle algo muy importante a la población. El fujimorismo no es que esté más unido que siempre. Toda la vida el fujimorismo ha sido solamente uno. Hoy día, en la actualidad, Alberto Fujimori es nuestro líder histórico, Keiko Sofía es nuestra candidata natural y lideresa en estos momentos. Y no porque sea la hija de Alberto Fujimori, sino por méritos propios. No se olvide usted que el partido fujimorista ya tiene cerca de 24 años de creación. Y en los 24 años de creación y en la historia de la República, la más votada como congresista de la República ha sido Keiko Sofía Fujimori. Y en el último, en esta última elección, su hermano Kenji Fujimori. Entonces, estas cosas hay que dejarlas claras. Ahí quiero llegar. Las fortalezas del gobierno fujimorista, al margen del PRONA, todos los programas sociales han sido exitosos. Y en el caso específico del PRONA, ha sido premiado por la OPS, por la OMS. Ahora, que después que acabó el gobierno fujimorista en el año 2000, los otros gobiernos no la hayan manejado correctamente, es una cosa muy, muy distinta. Lo que ha dicho el presidente Fujimori es que tenga la seguridad que un gobierno fujimorista presidido por Keiko Sofía Fujimori en el 2016 va a hacer que este programa, Jaliwarma, o como quiera que se llame, va a ser tan exitoso como fue el PRONA en su momento.
¿Debería volver el PRONA? Lo vuelvo a repetir, el PRONA va a volver con el fujimorismo. Podrá llamarse PRONA, podrá llamarse otro nombre. Lo que queremos decir, lo que dice el mensaje del presidente es, esta es una fortaleza del fujimorismo, y el fujimorismo sabe manejar programas sociales. En este caso particular de Jalibarma, tiene 180 días, y usted lo sabe. Tienen más de 90 denuncias, una denuncia interdiaria. Yo pregunto, ¿ha fracasado el programa? Por supuesto, que hasta la fecha ha fracasado. Ahora tenemos una señora ministra, que es Mónica Rubio, una ministra nueva que tiene un mes y medio. Yo le quiero dar el beneficio de la duda, creo que ingresa con muy buenas intenciones, pero lo primero que tiene que hacer ella en su cartera que preside es no generar más desconfianza en el pueblo peruano. El Perú está viviendo una crisis de confianza, y ella tiene que hacer en su cartera que recupere el presidente de la República a través de este programa social Jalibarma la confianza. Por lo tanto, yo le he pedido hoy día en la comisión. Bien, entonces teníamos estas declaraciones de Julio Gagó, del congresista, nuestra compañera Lourdes Paucar. Pamela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Así es, listos para presentar entonces las tendencias el día.